Ramón te está diciendo otro que estuvo de más, salimos al aire, pero bueno, no pasa nada. Tabaré Rivero, buen día. Buen día. ¿Cómo va? Otro que estuvo de más te iba a decir era el tocar dos días seguidos los primeros dos discos en la Cita Rosa, hace ya un tiempo. Es verdad. Estábamos comentando shows que recordaba, por lo menos yo, como afectivamente de la Tabaré. ¿Cómo estamos? Contentísimos con el disco nuevo en la calle. ¿Plena calle? Sí, sí, bien, bien, con expectativa y con ganas de seguir en la ruta, ¿no? Que revienten los artistas. Así se llama. Te leí por ahí, no voy a decir que no te lo voy a preguntar como si no supiera, pero está bueno que lo cuentes vos porque lo leí ya en un par de entrevistas. ¿Por qué el concepto? Bueno, fundamentalmente Tadeusz Kantor hizo un espectáculo, es un director de teatro importantísimo, polaco, hizo un espectáculo que se llamaba Que revienten los artistas y también definió de esta manera, diciendo que para él el artista tiene que hacer implosión, que explotar desde adentro, y que debe descomponerse como individuo, sobre todo el actor, ¿no? Que cuando está creando un personaje debe descomponerse como individuo para lograr la esencia del arte, que es lo que está dentro de uno. Y a mí me parece que es lo que uno hace. A la uruguaya está reventando constantemente, haciendo implosión, dándose la cabeza. Es una forma de explotar constante. Y ahí eso me llevó a dos cosas cuando leí eso. La primera es que es como otra versión de celebrar la incomodidad, digamos. El no estar tan cómodo que todo vaya tan bien. Exactamente. Eso claro, por un lado. Claro. Y por otro lado, también algo que te leí en las entrevistas y es, nunca había reparado en qué pocos lugares que dan nombre a artistas tenemos en la ciudad, ¿no? Ah. Esa tendencia capaz que ha cambiado un poquito, sobre todo a partir de Cita Rosa y de algunos otros reconocimientos, pero siguen siendo mucho más los doctores y los generales que los artistas que nos rodean en la nomenclatura, digamos. En la nomenclatura y en todos lados. O sea, por ejemplo, uno entra a un bar en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, vas a un bar y está lleno de fotos, yo qué sé, de Tita Merelo, Olmedo, Troilo, Maradona. Goyeneche, claro. Aquí no tenemos la foto ni de un jugador de fútbol siquiera. O sea, no, ahora con esto del Mundial. Capaz que encontrás a Gardel en algún boliche. Claro, viejo. Momentáneamente pusieron un poco los jugadores, pero ya cuando salieron ahora, que no pasaron las semifinales, ya arrancaron los pósteres, ya pusieron otra vez los artistas extranjeros en las paredes, ¿no? O sea, no hay reconocimiento absoluto ni del poder, nunca lo hubo, no estoy criticando este gobierno especialmente, nunca lo hubo. Ahora quizá haya algo más, pero falta mucho para hacerle entender a la gente que el artista no es una porquerita que anda por ahí, sino que es también un luchador social, ¿no? Sí, también hay una cosa que pasa para mi gusto y es, sobre todo me pasa con el teatro, ¿no? Por el vínculo de mis viejos y todo lo demás, claro. Y es cuántas veces encontrás gente que está dispuesta a pagar 2.000 pesos por ver a ciertos artistas extranjeros que en algunos casos para mí los recontravalen, ¿no? Claro. Y cuando hay una entrada a 300 o a 500, hoy dicen, pa, loco, pero voy a pagar 500 pesos. Sí, es sí. Como que es algo que todavía también en el público falta que termine de entrar. De que el valor artístico es tanto en uno como en otro. Y es como todo, empieza por la educación. Yo creo que empieza por la educación. A la gente hay que hacerle entender de que el artista no es un abombado, un boludo que no tiene otra cosa que hacer, claro. Y que toca la guitarra o hace teatro porque es lo más fácil. No, no, no. Porque no quiere laburar. Porque no quiere laburar, claro. No, es otra cosa. Es un laburo y es un laburo a veces muy pesado. No lo voy a comparar con subirse a una construcción y martillar a las 7 de la mañana en invierno colgado. O faenar en un frigorífico. Exacto. Es un laburo distinto, pero que el laburo del artista no es una pavada. Y si vos le decís también, con todo respeto, un obrero de la construcción, ¿por qué no te metés a ensayar una obra de teatro 4 horas diarias todos los días? Te aseguro que se va a embolar y no lo va a querer hacer. Sí, que además en el caso del teatro, salvo en la comedia y en algo más, la retribución económica siempre es menos que la inversión horaria y mental. Sí, será menos. Sí, será menos. Volviendo al disco. Sí. Nos llenaron, perdón, que hice como una. A mí me gusta a veces leer las letras, a veces no, me gusta leer las letras además de escuchar la canción, fuera de la canción. Nos llenaron de locura la cabeza y crecimos con el miedo en la vereda. Aceptamos la versión de la tristeza, ya hombrecitos, democracia, y desconfiamos, terminamos siendo unos viejos de mierda. Hice como una libre asociación de distintas frases de aquel cuplé, la primera canción del disco. Exacto. Pero que me parece como, ¿viste cuando haces un juego de rellenar frases de? Les encontré como una conexión más allá de que no están
que no son sucesivas en la letra. Me acabas de dar la idea para hacer una canción con eso. Claro, la sinopsis de la canción. Hay como un recorrido, que se podría sintetizar en eso de la canción, que tiene mucho más vuelo y un montón de juegos hasta de rima y de letra, pero que también hay un recorrido ahí de tu vida y de la vida artística de la Tabaré, me parece. Yo creo que sí, de la vida, ¿no? Yo creo que es la vida desde que un tipo de mi generación, desde que nació, un poquito antes de los 60, y cuando termina el final, que me dice, ¿te estás despidiendo de la música? No, estoy avisando que un día, y ojalá sea... Esa te la dejaba para el final. Claro, y un día... Espero que falte mucho, pero voy a tener que entonar la retirada como todos nosotros. Y no del escenario, sino de la vida. Claro. De eso se trata, ¿no? Además. Y que espero hacerlo... Del espectáculo global, digamos. Exacto, del espectáculo global. Es un pasaje por la vida esa canción. Otra cosa que me pasó con la canción, y capaz que no le pasó a más nadie, pero bueno, cada uno asocia libremente. Ah, exacto. Lo linké inmediatamente después de la primera escucha y lectura con Las raíces desteñidas. Mira. ¿Esa canción, aquel cuplé? Sí. Y puede ser, ¿viste? Es una generación difícil estar... No sé si ni siquiera una generación. Yo tengo 57 años, ¿no? Y era demasiado joven para que la dictadura me hiciera algo físico. Claro. Pero, sin embargo, la viví toda. Y eso de haber vivido la dictadura a los 16 años, yo no pertenecía a ningún partido ni a ninguna militancia porque era demasiado joven y era demasiado ingenuo a los 16, 15, ¿no? Pero la marca te la deja igual y la presión se respira igual. Claro, y yo creo que siempre me ha marcado todas las canciones de la banda. Hable de amor, hable de cualquier cosa, hasta de una borrachera o de lo que sea. Está marcada mi pasaje, haber perdido mi juventud en la dictadura. Creo que el tener una banda de rock significa haber perdido mi juventud en la dictadura y estar tratando de recuperarla hoy. Ahora, también es cierto, por lo menos para mí, ¿no? que por una cuestión de edad, aunque soy más chico que vos, he tenido un cierto recorrido paralelo, que ya pasó la rabia, claro. Ya pasó el desenchufe como pasándose al otro lado del péndulo y desconectándose un momento en el que el rock estaba como en la marquesina. Y hoy hay como una banda que hace rock, pero que también suena como más tranquila y, aunque no deja de decir por eso, pero que suena en otro lugar también. Sí, también fue una decisión un día, cuando hice el disco Sopita de Gansos, que quizá me fui para el otro lado, hasta le puse milongón. Sí. Pero la cosa era decir, yo no formo más parte de esta movida tan... De esta movida que se supone que es el rock, que nadie sabe muy bien qué es el rock. ¿Qué es el rockero? Me encuentro con cada oficinista que dicen yo soy rockero. Y digo, claro, bueno, está bien. Todos tenemos derecho. No se sabe muy bien qué es un ser rockero ni qué es el verdadero rock. Sin embargo, todo el mundo te dice, no, rock es otra cosa. Bueno, ¿qué? Los Ratones Paranoicos, Papo, por nombrarte argentinos sí, y no uruguayos, ¿no? Luis Alberto Spinetta o Charly García. Sandro para algunos. Sandro para algunos. Quiero decir, hay que tener una vida, hay que tirarse de una piscina de un octavo piso, hay que terminar muerto en un accidente de moto, o sencillamente que componer canciones de rock. No lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hice? Dije, voy a seguir diciendo mis cosas. A mí el rock es una música que me gusta mucho, pero también reconozco que hay otros ritmos uruguayos que no puedo dejar de lado por haber sido influido por el rock desde niño. Y todo eso aparece en los discos. Claro, pero también es cierto que el rock debería ser algo mucho más conceptual que estar enchufado y hacer determinado tipo de música. Y ahí creo que era en El Observador que vos decías en una entrevista, hablando de este disco también, y era hoy ser transgresivo es hacer las cosas bien. Claro. Que claro. También es como un poco, es como esa cosa del mundo, hoy el mundo está tan jodido que ser honesto ya eso es una virtud, cuando exacto. En realidad debería ser lo básico. Claro, claro. Y en la música capaz que vos sentís que pasa un poco lo mismo. Pasa lo mismo. En los años 80 y 90 veníamos de aquella, justamente de la dictadura, aquella cosa del Uruguay tan pacato, tan seriecito, tan miedoso, gritar en la calle, levantar la mano, todo el mundo tenía miedo, trancado, y con la banda era enchufo el parlante, le subo el volumen y enloquezco a la ciudad. Hoy por hoy la ciudad está enloquecida y yo creo que hay que bajar el volumen, decir, muchachos, vamos a pensar un poquitito para dónde queremos ir. Yo no soy quien para hacer pensar a la gente, ¿eh? Quizás vamos a pensar todos juntos porque yo tampoco sé muy bien para dónde agarrar. No me pongo en el lugar del tipo que estoy dando un mensaje. No es el síganme. No, ¿qué va a ser? No, nos vamos todos para el precipicio de cabeza. Pero por lo menos
un aporte a esa discusión general, digamos. Por lo menos yo creo que lo que tiene de bueno el rock es que puede servir para decir, bueno, muchachos, ahora vamos a pensar, porque el rock también tuvo en los años, que fue la movida que me gustó a mí, una movida artística donde el cine, el teatro, la literatura, la pintura, la danza, todo junto hacían una movida rockera con Andy Warhol en Estados Unidos y con otra cantidad de artistas en la Argentina. Los primeros redondos, sobre todo. Los primeros redondos, eso mismo, exacto. Pero ya, inclusive anterior, en la década de los 70, claro, ya venía con toda aquella gran movida, el cine estaba vinculado. Después el rock se convirtió en una música separada de todo y que lo único que importa es codearse, insultar, pegarse. Se puso un poquitito violento y solamente sexo, drogas y rock and roll, como si eso fuera un fin en sí mismo, digamos. No. Para terminar, yo me imagino al Tabaré de la época del rudimentario y todo eso cuando entraba a un estudio. Claro. ¿Tá? Y capaz que también me imagino al del Milongón. ¿Cómo es el Tabaré hoy? Después de 5 años, además, si no me equivoco, sin disco de estudio, ¿cómo fue el Tabaré que entró a grabar a estudio? Después de 5 años se parecía al primero, a la época de Rudimentario, por el entusiasmo, ¿no? Por las ganas de grabar y por las ganas de tener otra vez el disco en la mano. Pero también es un tipo menos exijo, pero converso más y permito a los músicos. Y sobre todo, más que permito, pido mucha opinión. Baja menos línea, digamos. Pero absolutamente, ¿no? Le pido opinión a todos y después llamamos a Ferradás para que hiciera la producción del disco. Ferradás no se iba a meter a decirnos, che, traten de meter un estribillo acá para que el tema sea más exitoso. No trata de eso, se trata de decirle, mira, queremos que este disco suene de tal manera y nosotros no sabemos cómo hacer para pasarlo del en vivo a las perillas y a la computadora, ¿viste? Suena otra cosa. Cuando lo escuchamos grabado no suena lo que queremos que suene. Y Ferradás entendió perfectamente bien el lenguaje que nosotros queríamos dar. Tabaré, gracias por la visita. Noviembre, Teatro Verano, la presentación. No, Teatro Solís. Teatro Solís, perdón. Exacto. Me dijiste aparte antes de arrancar. Noviembre, Teatro Solís. Exacto, Teatro Solís. Vamos a hacer en la Sala Grande un espectáculo con un espectáculo de danza dirigido por Martín Itamuzú. Danza y la Tabaré mezclando, nunca hicimos. Sí, mezclamos con magos, con actores, con todo. Con teatro. Con todo, menos con un espectáculo de danza que fuera entero, desde que empieza hasta que termina, la danza y la Tabaré mezclado, ¿no? Volvemos a ver pues, entonces por esas fechas. Gracias por la visita y celebro que otra vez, que el 13 ya, el disco 13. El disco 13. Está en la calle y en la orilla de los 30 años, viene el año. Sí. Gracias por la visita. Gracias por el recibimiento. Sí, Álvaro.